Marta Jiménez y Pablo Cabanillas. Marta Jiménez es la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado de Villalba y Pablo Cabanillas, ya le conocéis, es el presidente del Comité de Golf Adaptado de la Federación de Golf de Madrid. Y es que estamos hoy en la Escuela de Golf de la Federación porque es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y para ello hemos celebrado una actividad muy interesante con enfermos de esclerosis múltiple que han venido a probar el golf por primera vez. Entonces, Marta, si te parece, empezamos contigo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia. ¿Cómo surgió? Y bueno, que estamos aquí para darle un poco de visibilidad a esta enfermedad. Pues la verdad que surgió porque Pablo nos lanzó la idea de la asociación y la verdad que nos apeteció muchísimo. Y sobre todo el conocer, bueno, un deporte tan desconocido para la mayoría, que fuese inclusivo para gente con discapacidad, la verdad que nos pareció una muy buena idea para pasar el Día Mundial encima al aire libre y demás, pues la verdad que una idea fenomenal. Y la experiencia me ha encantado, la verdad que estoy cansada porque creía que no era tanto el esfuerzo que había que hacer, pero la verdad que me ha gustado muchísimo. Y Pablo, bueno, encima como paciente de esclerosis múltiple, cuéntanos un poco, ya que Marta nos ha contado cómo surgió la idea, para no darte más bombo del necesario porque te gusta mucho, cuéntanos un poco cómo ayuda el golf también a enfermos de esclerosis múltiple. Pues a ver, el golf es el deporte más inclusivo que existe y en este caso en enfermeros con esclerosis múltiple la memoria muscular se ejercita muchísimo en este deporte, por tanto vamos a solucionar problemas de estabilidad, problemas de movimiento. Vamos a ejercitar músculos que realmente no movemos los que tenemos esta enfermedad. Y este deporte nos va a obligar, porque tenemos que mover un palo, porque tenemos que ir hacia la bola, tenemos que hacer muchísimas cosas para poder llegar al fin, que es meter la bola en el hoyo, claro. Bueno, y imagino que esta actividad de hoy, junto con la de la otro día del Parkinson y todo lo que estamos haciendo, es otro ejemplo más de que es golf para todos y que tu comité, presidido por ti y con tanta gente buena currando contigo, ¿Qué es lo siguiente que nos espera? Pues la verdad es que lo siguiente es seguir haciendo cosas. O sea, esto es mostrar que la discapacidad es simplemente una disculpa. O sea, no hay deporte que no podamos hacer. El golf se puede jugar con cualquier tipo de discapacidad. Y el que diga que tiene una discapacidad y no viene a jugar al golf es una disculpa. Muy bien, pues muchas gracias a los dos y enhorabuena por una pedazo de iniciativa como esta en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Gracias.